Va a ser un concierto particular el de este 23 de junio, eh, dentro del ciclo Música que Viaja, en el que son artistas argentinos que vienen aquí a Uruguay, a Montevideo, y a presentarse en esta sala tan linda. Eh, en esta ocasión, bueno, viene Vecinas, un dúo, este, dos chicas compositoras, eh, muy buenas músicas también, instrumentistas, que hacen sus canciones y como que nuestra música tenía bastante que ver, entonces estuvo buena la invitación. Y va a ser como bastante despojado, ellas tocan solas y yo toco también sola la guitarra. Va a ser un concierto más que nada basado como en las canciones nuevas, yo estoy preparando ya un nuevo disco y no quiere decir que todas las que toque este 23 van a estar al nuevo disco, pero algunas sí y otras no, entonces quizá no sé si las voy a seguir tocando, no, pero me agarra como en un momento el concierto de, de querer tocar canciones nuevas. Uno en general cuando tiene canciones nuevas tiene ganas de tocarlas ya todas y grabarlas ya, ¿no? le da como una ansiedad. Pero es como que ya elegí el repertorio del disco y, en y me voy a dar el gusto capaz de, de tocarlas así en, en una sala linda y como, como cuidadas. Me va a acompañar en algunas canciones Brian Rojas, vamos a hacer como un, un dúo ahí de guitarras, este, en un par de canciones. Eh, no, siempre bueno, me toca más este, de pronto presentarme sola. Y, o si no con toda la banda, entonces cuando tengo ocasiones de hacer algo con alguno de los músicos está bueno porque es bien diferente a la banda entera o, o a mí sola, ¿no? Es como que se logra otro clima también. Volver es un lujo, ¿no? Este, ya el año pasado venir por primera vez estaba buenísimo. Eh, fue una experiencia preciosa además porque fue todo un trabajo súper profesional. Eh, estaba en un ciclo también y, y además como la calidez de todo el mundo aquí que te recibe, eh, esto, está todo tan cuidado ¿no? que uno después va y toca en otro lado y <laughs> le parece que no Pero entonces volver está bueno porque significa que ya esto es como un poco una casa ¿no? donde uno puede ir y volver y, y es como, es una parte linda bueno, están invitados yo creo todos los que crean en la energía femenina renovada de pronto de renovación, creo que tanto vecina, lo que viene haciendo o lo que puedo venir haciendo yo de este lado tiene como esa impronta como de, de frescura o de, o de que algo está cambiando ¿no? en la escena. No, no digo por mí que yo sea un mojón de nada, ¿no? pero creo que sí hay algo en el aire que, que son las canciones, no sé, que a mí me gusta escuchar eh, o que me gusta compartir con otra gente, y creo que eso es un poco lo que se va a vivir, lo que se va a palpar el, el 23.